Hola chiquilla, ¿cómo están? Muy buenas noches por ahí, por los países que estamos a deshora. Buenas tardes acá en Chile, en Argentina, en Colombia, Ecuador, Perú. Bienvenidas chicas a este en vivo sorpresa. Como ustedes ya saben, un trabajo paso a paso. Nos encontramos en Artística Oficial. Hoy está, o sea, no hoy, sino que en este mes está de cumpleaños. Cumplen 3 años ya en el tema de estar en los en vivos y ayudarnos a nosotras las profesoras. Así es que muchas felicidades, Artística Oficial. Que sean muchos años más, de corazón se los deseo. Es una de las páginas que siempre me ha tenido considerada. Y muchas gracias por la paciencia de esperar, porque de repente no puedo estar. Y agradecida totalmente. Así que feliz cumpleaños, Artística. Así que chiquilla, mándele muchos cariños, muchas buenas vibras a la página. Y también muchos stickers de cumpleaños con torta para que se entretengan un ratito y conversen entre ustedes. Así que bienvenidas a todas. Estrellita, Gratia, Paulita, Carolina, Teresa, Yolandita, Marianita Silva, besitos Argentina, muchas gracias. Rebeca, es la que alcanzo a leer acá. Así que chiquilla, muy bienvenida. Yo voy a andar apurando un poco el paso porque viene una compañerita después de mí. Así que yo a las 9:30 yo tengo que estar lista. Así que listo con el proyecto. Así que muchas gracias por estar, chiquillas. Ya se están sumando bastantes chicas, así que súper bien. Yolandita, Carolina, las que están ahí ya apareciendo del grupo, por favor manden el link a los grupitos para que se sumen las chiquillas. Ya a las que les cuesta entrar, por favor háganlo para que ellas se sumen al en vivo. Gracias Carolina, esa es la idea chiquilla, mándenle harto sticker con cositas lindas a la página para que se sientan ellas muy, muy, muy acogidas con su aniversario. Mi Cecilia Gallego, gracias amiguita desde Punta Arena, besito, tengo ya a la Carolina y a la Cecilia ahí, muchas gracias por estar. Eso chiquillas, manden harto, harto sticker y para que la página se sienta feliz, ¿ya? Maggie Sepúlveda, muchas gracias mi Maggie. Qué bien. Gracias mi Yolandita, te pasaste tú siempre salvándome ahí, Carolina igual, salvándome la. Si es que aparecen de repentito por ahí, la Edith, la Carol también. Así que chiquillas, a compartir lo que más pueda en la página. Este proyecto es de cero, ustedes ya saben, así es mi modo de trabajar hace mucho tiempo, así que vamos para que la página sea más conocida y de paso mi trabajo. Para aquí veo unas personas nuevas que no conozco, soy de Chile, me llamo Griselda Muñoz y vivo en la quinta región, cerquita de Viña del Mar, en la comuna de Quilpué, ¿ya? Mi número de celular es el +569 7474 7766. Por si gustan hacer alguna consulta, si quieren ingresar al grupo de las Colibrí Crujientes, bienvenida sea. También al grupo de retos, un grupo que tengo con detallitos pequeñitos que les pueden servir a la hora de regalar y vender más fácil. Así que si ustedes quieren, chiquilla, se comunican, no tengo ningún problema de contestar. Perdón, contestarles lo que ustedes quieran y ver si quieren participar en los grupos. Gracias, eso. Mi Rosita María Sánchez ya está de vacaciones en Cancún, chiquilla, y ahora se acaba de conectar. Créanme que eso también a mí me llena el corazón. Muchas gracias, mi Rosita María. Sigue disfrutando, mujer. Olvídate del Facebook. Te lo agradezco de corazón. Mi Gabrielita, mi Gaby querida, muchas gracias, saludos para ti también. Mi Estrellita, la Yolanda y la Gabriela. Ya se están sumando más. Qué bueno, vamos a empezar, chiquilla.
Mi Zenaida Blanco, muchas gracias, cariños a Venezuela. Gracias por todos tus mensajes de todos los días. Reconfortan el alma leer lo que tú me envías. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias. Saludos, saludos, saludos por allá el sur. Y vamos. Y yo no me voy a demorar mucho, chiquilla, porque recuerden, ahora yo tengo un tema de que viene una persona más después de mí. Así que vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a usar hoy día va a ser lo siguiente. Vamos a usar pelo sintético, ¿ya? O piel sintética. Ustedes van a ver o pueden usar vellón o lana, lo que tengan, ¿ya? Aquí esto solamente lo que yo siempre les enseño es una idea de lo que ustedes pueden hacer. Para empezar, yo voy a usar el peluche, ¿ya? Acá le llamamos piel sintética, ¿ya? Así es que ustedes ven lo que tengan. Le estoy dando opciones. Eli, ¿cómo? Edith, perdón. ¿Cómo estás? Mi Carmen Antonieta, también estás ahí. Muchas gracias por estar, chiquilla. Gracias, gracias. Ahí apoyen a sus compañeritas que les cuesta entrar, por favor, para que vayan mandando el link, ¿ya? Entonces, chica, para lo que es el pelo y la barbita, vamos a utilizar, yo en este caso, piel sintética, ¿ya? Pueden usar lana, vellón, lo que más se ve es eso, lana, vellón, ¿ya? También lo pueden hacer de polar, en tiritas, cortar una barbita. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo en piel sintética. ¿Listo? Mi Marujita, gracias. Hola, profe Raúl Romero. Saludos a Silvestre ahí. Muchas gracias. Entonces, ya saben. ¿Listo? Primer material importantísimo para el pelo, ¿ya? Y para la barba. ¿Listo? Segundo material, que es para la hebilla que lleva en su zapato, es polar. O sea, perdón. Pañolensi y también polar, también puede ser, pero me gusta más el pañolensi. Este pañolensi es color negro y lleva unos destellos de color plateado. Ya, eso es porque yo tenía esta tela, es lo que me está quedando y lo quise trabajar en este proyecto. ¿Listo, chiquilla? Para la camisa lleva esta tela que es como... tiene un pequeño poquito elástica, ¿ya? No le sé el nombre, chiquilla, pero le estoy dando la idea de que pueden usar una tela de color naranjito, ¿ya? Esto es para la camisa. Para las piernas, para el cuerpo y para el brazo, es esta lycra. Esta lycra, chiquilla, es de polera o remera que le llaman en Argentina, ¿ya? Esto no estira, estira muy poquito acá, así, pero para este lado nada mismo, pero aquí estira muy poquito. Esta es una lycra, ¿ya? Es una lycra para las piernitas, para el cuerpo y los bracitos. ¿Ya, chiquilla? Tenemos también lo infaltable para mí, que es la lycra de algodón doble rebote, ¿ya? A mí me gusta que para los dos lados me dé, ¿ya?, lo que yo quiero, ¿ya? Porque así me siento más tranquila, que no tengo que andar modificando la cabecita ni nada. Esta lycra de algodón es de calzas, ¿ya? Se encuentra mucho en color negro, chiquilla. Pero esta es la que uso yo, ¿ya? Es gruesecita y es de algodón. Para el pantalón y los tirantes que lleva este trabajo es una lanilla. La lanilla que se usa en las chaquetas, los chaquetones, faldas, abrigo, como ustedes le que Montgomery, todo lo que ustedes como lo puedan encontrar. Zelandia, muchas gracias por estar ahí. Mi Maquita también, muchas gracias. Disculpen si no las he saludado a todas. ¿Ya, chiquilla? Y para lo que es los zapatos y lo que es los guantes y el gorrito, utilizamos este pañolensi. ¿Ya? Yo usé polar, este polar, y usé, y se puede usar pañolensi, ¿ya? No hay problema en que quede más grueso o más delgado, no hay problema, ¿ya? Ahora les voy a explicar por qué.
¿Ya? Este es polar, ¿ya? Y este es un color como un color mostaza, ¿ya? Listo, chiquillas, ¿se entendió hasta ahí? Ana Santos, ¿cómo estás? Muchas gracias, saludos a Ecuador, muchas gracias por sumarte al envío. Vamos a empezar y mi trabajo de hoy es un duendecito que va a ser el que va a ser el protagonista de este aniversario. Le puse Duendecito Borrachín porque él va a estar custodiando lo que es una botella de vino, ¿ya? Así que empezamos a trabajar. Primero, chicas, tengo el cuerpo, ¿ya? El cuerpo, como les expliqué, lo hice de esta lycra, ¿ya? Y la parte que da un poquito, porque no da mucho, la hice para este lado. Y la que no da, la mantuve para que me mantuviera la altura. ¿Listo? Viene completo, ¿ya? Viene completo. Tela doble, recuerden, va a estar siempre la mitad de la moldería. Van a poner la moldería acá y espejo. ¿Listo? Para que salgan las dos partes. Ahí. ¿Sí? Por la parte interna, ¿ya? O baja del cuerpo. Yo hice una costura envolvente y puse una bolsita de piedras, ¿ya? Una bolsita de piedras, de cuarzo, generalmente lo hago de cuarzo, para que, gracias Noemí, para que tenga y haga peso. ¿Listo, chiquilla? Esto es lo que yo necesito obtener de mi trabajo, ¿ya? Para la cabecita utilicé alambre galvanizado número 14, ¿listo? Número 14. Para las personas que están ya están acostumbradas a usar este tipo de alambre es el número 14. Lo que a mí me interesa es que aquí esté bien, bien cosido, que esto no tenga movimiento, ¿listo? Solamente lo que yo puedo darle. Hola Miriam, ¿cómo estás? Rocío, muy bien, gracias. Edith, estás por ahí, muchas gracias, Estrellita, Rocío, muchas gracias, chiquilla, ¿ya? Eso es la idea, ¿listo? Vamos. Yo les voy a pedir ahora que compartan lo que más pueda porque esta moldería va a estar a la venta, ¿ya? A la venta. Las piernitas, chiquillas, son del mismo tela del cuerpo, ¿ya? ¿Qué es lo que hice yo? Rellené una cierta medida, que eso va a estar indicado en la moldería para las personas que lo compren, ¿ya? Así es que, ¿quién me viene? A ver, vamos a ver al tiro, ¿quién está ahí? ¿Quién me está escribiendo algo? Hola Erika, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi Norma Silva. Así que ahí está, listo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Corté mi tirita de las piernas y rellené. Esto va a estar la medida del primer largo, ¿ya? En la moldería, rellené muy bien y cerré al cero. ¿Listo? Le hice, chiquillas, acá le hice un nudito que va a ser lo que es la rodilla, ¿ya? La rodilla de nuestro duendecito borrachín, ¿ya? Y vamos acá. La parte de arriba siempre son tres deditos, ¿ya? Y van a pasar costura. Yo pasé costura a máquina y pasé costura a máquina arriba. Queda mucho más bonito, más presentable, ¿ya? Así es que las piernas son dos veces cada una y tiene esta explicación que va con el nudo para sus rodillas. ¿Listo? Dejar el espacio para que tenga movilidad las piernitas. ¿Listo, chicas? Dejamos acá. Tenemos los zapatos, chicas. Los zapatos son estos. Ahí. Yo tengo recogido uno, les voy a explicar cómo lo hice. Y aquí en esta parte dejé un orificio y esto va introducido lo que es la pierna. ¿Listo? Y ya tendríamos prácticamente lo que es el tema del zapatito. ¿Ya? Está hecho en polar color mostaza. ¿Listo? Eso de los colores y de las telas es a elección suya. ¿Listo, chiquilla? Para la camisa utilicé la tela que les digo, que la encontré bonita. No me sé el nombre de la tela, pero ustedes la acomodan ahí a la tela que ustedes tengan. ¿Listo? Esta es la camisa, ¿ya? Esta es la camisa
del duendecito borrachín, ¿ya? Aquí tenemos, vamos acá, su pantalón. Este pantalón, chiquilla, tiene un corte diferente. Ustedes pueden ver la caída de este pantalón, cómo es. ¿Se fijan? No queda así, queda así, ¿ya? Les voy a explicar por qué, ¿ya? En la moldería, lo siguiente. Aquí está. Miren el corte, ¿ya? Que va en la entrepierna, ¿ya? El tiro que le llaman. Es recto, ¿ya? Es por eso que queda así, de esta forma. De la doble, ¿ya? Acá. ¿Listo? Por una vez y acá. ¿Ya? Para que no cosan la orilla, pongan tela doble el tiro de inmediato. Ahí. Tela doble de inmediato. ¿Cierto? Ustedes ya lo saben. Ahí. Y cortan el otro lado al tiro. En tema de espejo. Es por eso que este pantalón tiene una nueva forma, ¿ya? Que da esta caída. ¿Listo? Esto está hecho en lanilla, como le había explicado. Los tirantes, chiquillas, de su pantalón son estos. Va la tela que les expliqué en naranjo, como la camisa, y va en lanilla como el pantalón. ¿Listo? No volteé. Pasé máquina, ¿ya? Y que no se deshilache. Si se deshilacha, le hacen costura zigzag. ¿Listo, chiquilla? Ahí estamos. Vamos acá, vamos acá. Para la parte superior del zapatito, permiso, para la parte superior del zapatito le tenemos esta lengüita, ¿ya? Y lo vamos a poner ahí una vez que ya instalemos lo que es en la pierna, ¿listo? Ahí les voy a ir explicando. Este es por dos veces, una, dos veces y dos veces el otro zapato. Tiene en la tela naranjita de la camisa y el tela polar que es del zapato, ¿ya, chiquilla? Y ya estaríamos. Y tenemos el sombrero, que va de la misma forma, con el polar, ¿ya? Polar mostaza o paño lenci, y la tela que es la que tiene la camisa. Sus guantes van en este estilo, ¿ya? En donde aquí vamos a recoger, ¿ya? Y quedaría sus guantecitos puestos a su manito. La parte de la copa del sombrero es esta y la vamos a ir trabajando paso a paso una vez que ya tengamos listo y instalado nuestra carita, ¿ya? Listo, chicas, empiezo a trabajar y vamos a iniciar nuestras costuritas para que el tiempo nos rinda. Tengo hasta las 9:30, chiquillas, porque viene una compañerita después de mí. Así es que vamos viendo y vamos compartiendo. Ese es el mejor regalo que le pueden hacer a la página, ¿ya? En estos momentos está de aniversario, cumple 3 añitos. Así que, chiquilla, hay que agradecer compartiendo, ¿ya? Mi trabajo en estos momentos va a ser vendido, ¿ya? Vendido. Para la que desee entrar a mi grupo de retos, me lo hace saber a mi WhatsApp personal, ¿ya? No hay problema, pueden entrar. Yo las recibo con mi corazón, como les digo. Para los manguitas, ya aquí, más que nada el puñito, se recoge al cero y queda así. ¿Ya, chiquilla? Ahí. ¿Listo? Va alambre desde aquí hasta acá. ¿Listo? Galvanizado. ¿Listo? Número 14. Va alambre. Para las piernas, vamos a lo siguiente. ¿Qué voy a hacer yo? La parte de la costura va a quedar, obviamente, la parte que no se ve. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi pierna y a un dedo del cuerpito acá, a un dedo voy a pasar mi primera costura para sostener la pierna. ¿Listo, chiquilla? Adriana Bella, Edith del Carmen, muchas gracias. Yolanda, a ver, Yoconda, Maribel Busto. Gracias, chiquilla. Muchas gracias.
manden harto sticker. Acuérdense que la página está de cumpleaños. ¿Qué voy a hacer? Voy a un dedo a coser mis piernitas. ¿Listo? Vamos a empezar a coser mis piernitas. Miren cómo yo puse las piernas. Volví hacia arriba. Ya no vamos a coser en forma recta porque yo necesito que esto quede lo más prolijo posible. Y es otra manera de que ustedes pasen costura a las piernas, ¿ya? Y al cuerpo. No necesariamente tiene que ser costura ahí recta, sino que se vea la costura, sino que esta va a quedar escondidita, ¿ya? Así que vamos, chiquilla, a coser bien cosidito. Y sin cortar el hilo, voy a pasar a la siguiente pierna, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente pierna. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a rematar, ¿ya? Voy a rematar. Vamos ahí. Y vamos ahí. ¿Listo? Ahí. Yo remato. Voy con mi otra pierna. Recuerden la costura. Cuando yo la quiero pegar acá o coser, tiene que mirarme. La costura de la pierna me tiene que mirar, ¿ya? Voy con la segunda acá y vamos a coser de inmediato la otra piernita. Y ahora ustedes van a darse cuenta cómo queda la terminación. Queda mucho más prolija, no se ve la costura. Y aunque vaya con su pantalón, igual es bueno que los trabajos vayan muy prolijos. ¿Por qué, chiquillas? Porque de repente pasa de que no falta la cliente que quiere ver el trabajo cómo está hecho, ¿ya? Entonces, de repente empiezan a descoser todo el proyecto, el muñeco que compraron, y ahí se dan cuenta si la persona que hizo el trabajo fue prolija o no. Yo se los digo por experiencia propia, ¿ya? Entonces, para evitar un bochorno, es mejor que ustedes los hagan tranquilamente y paso a paso sin que se note algún punto, una puntada, algo mal hecho, mal pegado. Es mejor demorarse en un trabajo y hacerlo bien que andar a la rápida y hacerlo mal, ¿ya? Así que esto habla muy bien de ustedes en caso de que tengan que vender sus productos. Recuerden que la prolijidad es importantísimo, ¿ya? Y aquí ya termino, ya rematé y vamos a cortar. Ahora se van a dar cuenta ustedes cómo queda esta piernita. Voy a voltear y miren cómo queda. Queda súper bonita, súper prolija acá. No se nota costura, nada feíto. ¿Listo, chiquillas? A ver, ahí. Entonces, listo, ya tenemos la parte del cuerpito lista, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mis pantalones y mis tirantes, ¿ya? Y vamos al siguiente paso. Antes de yo pasar el elástico, voy a pegar los tirantes, ¿ya? Voy a pegar aquí los tirantes, ¿ya? Esto lo pueden coser o también lo pueden pegar. Yo en este caso los voy a pegar. Después le voy a hacer una costurita porque me gusta revisar bien mis trabajos antes de entregarlos. Voy acá y pego mi otro tirantito. Chiquilla, si aquí hay 3 centímetros o 5 centímetros, desde la costura del tiro 5 centímetros igual, ¿ya? Ustedes tienen que ir viendo ese detalle, cosa que no les vaya a pasar la cuenta de que uno quede muy corrido del otro. ¿Listo? Por mientras yo solamente voy a pegar, pero ya saben que tienen que coserlo si ustedes gustan. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora? Tengo acá. Tengo 2 botones, ¿ya? Estos botones eran de una caja que tenía mi mamá. Eran botones que son antiguísimos, chiquillas.
Y yo le voy a dar el toque a este aquí. ¿Listo? Le vamos a pegar adelantito ahí. ¿Ya? Una vez que yo pase el elástico. Primero vamos a pasar el elástico. Dejamos listo. Busco la parte donde yo dejé para introducir el elástico. Y vamos a pasar rápidamente por aquí. Ahí. Noemí Poza, ahí te veo. Muchas gracias. Mi Yolanda. La Carmen. Muchas gracias, chiquilla. Entonces, sigo yo trabajando el pantalón pasándole el elástico. ¿Ya? Vamos ahí. Y porque yo no quiero que pegarle el cuerpo con silicona. Y no lo quiero coser, quiero que quede más prolijito, más bonito, ¿ya? Por lo tanto, chiquilla, voy a pasar este elástico. El ancho del elástico es a gusto de ustedes, ¿ya? Es a gusto de ustedes. Si ustedes quieren, le pasan un elástico más grueso o un elástico más delgado, eso es cosa de ustedes. Lo que importa es que quede firme, ¿listo? Que quede firme. Recuerden, las personas que no me conocen, soy de Chile, me llamo Griselda Muñoz, tengo mi página Gris Manualidades Muñequito, mi Facebook me pueden ubicar por Manualidades Gris, mi Instagram arroba Manualidades Gris y tengo canal de YouTube, ¿ya? Hace poquito, ayer creo que subí ahí un videito para que le echen una miradita a las personas que no han visto mi canal, ¿ya? De a poquito voy subiendo, poco tiempo hay, pero de a poquito se va haciendo. Entonces, chiquilla, yo aquí voy a tomar mi pantalón y vamos a recoger y voy a calcular yo el ancho que tiene su cintura, ¿listo? Yo aquí le puedo hacer un nudito o lo voy a coser, eso es cosa de ustedes, ¿listo? Yo le voy a hacer en esta ocasión, le voy a hacer un nudito. Y vamos a cerrar aquí y cortar. Vamos a dejar de lado el elástico y seguimos. Entonces, chiquilla, ya tengo listo mi pantaloncito. ¿Listo? Ahí están los tirantes. ¿Qué sigue ahora? Vamos a dejar ahí. Y vamos a introducir lo que es la piernita. Recuerden, chicas, que si ustedes pegan con silicona las piernitas, con el tiempo se pueden despegar. Siempre la silicona tiene que estar muy caliente para pasar un hilito y que quede bien firme. La silicona hay que tener cuidado, chiquillas, porque se apelotona y deja feo los trabajos, ¿ya? Así que ojo con eso, y más cuando se manchan, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, yo ya tengo vestido ahí a la parte de abajo de mi duendecito, ¿listo? Y ahí va quedando. ¿Qué les parece? Cotita, ¿cómo te va? Uy, Andrea, saludos a la abuelita, que les vaya muy bien, ¿ya? Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, recuerden que tienen que mandar muchos stickers para que la página sea más conocida, ¿ya? Ahí tenemos ya, chiquilla, lo primero, ¿ya? Ana Mireya, ¿cómo está? Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias. Yulisa, te vi pasar por ahí también, muchas gracias. Muchas gracias. Y eso. Entonces, ¿qué sigue ahora? Sigue esta parte, ¿ya? Ponemos nuestra camisita, ¿ya? ¿Qué hago yo? Tomo mi camisa bien aquí, junto los dos bracitos, ahí, ¿listo? Y voy a hacer un pequeño corte en el cuellito, ¿listo? Así, como botecito. Miren, ahí queda el corte, ¿listo? ¿Ya? Y voy a introducir ya mi cuellito acá con este alambre, ¿ya? Y vamos a poner nuestro bracito.
Vamos a vestir a nuestro duendecito. Le puse yo duendecito borrachín porque él va a cuidar la botella de vino en el bar, ¿ya? Y en este caso, él va a ser el anfitrión del aniversario de la artística. Así que vamos a armarlo lo más lindo posible para que este niño se vea precioso, ¿ya? Entonces, yo ya puse aquí, ahí, vamos ahí, vamos acá. Y voy a bajarle un poquito los churrines y vamos a acomodar nuestra camisa, ¿ya? Ahí. Ahí vamos. Acuérdense, chiquilla, que ahí la mejor manera, bien distribuido el recogido del pantalón para que quede bien hechito ahí. ¿Listo? Ahí vamos ya con nuestra parte. ¿Listo? ¿Cómo va quedando? ¿Les gusta? ¡Uy, hartos stickers! ¡Qué bueno! Y están conversando ahí las chiquillas también. Eso está muy bien. ¿Listo? ¿Les gustó, chiquillas? Hasta ahí, hasta el momento, está muy difícil. Bueno, yo no les enseño a rellenar porque ustedes ya saben. Así que eso es importante, ¿ya? Bello, me dice la nueva. ¿Quién está aquí? Edith, buenas noches. Acabo de entrar. ¿Qué haces? Estoy haciendo un paso a paso de un duendecito borrachín. El duendecito borrachín. No tengo para mostrar. No me gusta hacer ese trabajo extra. Lo hago paso a paso acá. ¿Listo? Él va a ser el que va a cuidar la botella de vino. Listo. Ahí ya tenemos ya formado prácticamente a nuestro duendecito. Gracias. Todo súper, me dice ahí. Esa es la idea, pues, chiquillas. Que sea bueno. Que les guste. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar hilito. Ya. Vamos a tomar hilito. Y yo voy a recoger aquí el puñito un poquito. Vamos a recoger el puñito ahí, dándole una forma más bonita, mejor acabado. Listo, vamos acá y vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Ahí. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer dos puntadas, nada más. Y las dos puntadas las voy a hacer en la parte de acá abajo. Es la manera que se va a quedar fijo este doblez que yo le acabo de dar. ¿Listo? Vamos aquí abajo. Una puntada y dos puntadas. Chicas, no le peguen con silicona porque se va a ver feíto. ¿Ya? Tengan cuidado con la silicona. Vuelvo a mencionarle que uno tiene que tener cuidado. ¿Ya? Es mejor demorarse un poquito, ¿ya? Y que todo quede prolijo. ¿Listo? Esto me va a ayudar a mí a que la parte que yo doblé hacia adentro se mantenga tal cual. ¿Listo? Dos puntaditas aquí abajo. Y seguimos con nuestro duendecito, ¿ya? Vamos acá y vamos a pegarle. Vamos acá. Con costura. Buscan la costura de la manguita con la costura del doblez que tiene acá, ¿ya? Así que así no pasan a llevar la parte de abajo y no se ve hacia afuera la puntada, ¿ya? Tomen la costura. ¿Dónde está? Acá. Tomen la costura. Y lo van a coser ahí. ¿Listo? Y aquí se me quedó un hilito, pero yo le voy a hacer esto. Me voy a quedar con el remate. Igual va a quedar fijo. Listo. Vuelvo, chiquilla, y acomodo mi manguita, ¿ya? Que quede lo más prolija posible y ya estaríamos. ¿Listo? Ya tenemos la parte de arriba de nuestro duendecito, como yo quiero que más o menos vaya ubicado. Vamos al siguiente paso. Les mostré, chiquilla, su zapato, ¿ya? Dos veces cada uno y vamos al siguiente paso.
voy a enhebrar la aguja y les voy a enseñar a hacer el recogido y vamos a empezar a trabajar el zapato. ¿Listo? A ver qué dice, tendría que ser un chimbombo entonces. Sí, un chimbombo de todas maneras. Yo no tengo, tengo un chimbombo guardado, pero lo tengo en las cosas de fiestas patrias y no lo pude encontrar. De verdad que me pensé en un chimbombo. Pero bueno, les voy a dar dos ideas para que ustedes las realicen, ¿ya? ¿Qué es lo que hice yo, chiquilla? Dos veces cada uno los zapatos en tela polar o en tela de paño lenzi. Eso lo ven ustedes. ¿Qué hice? Hice un cortecito acá, más o menos de 4 centímetros. Es el ancho que me da la pierna. ¿Listo? Voy y vamos por la mitad de donde yo hice el tajito. Vamos a hacer una puntada hilván. ¿Ya? Cortita. No tan grande. ¿Ya? Porque quiero que me quede bien recogidito. Y este recogido quiero que me quede bien prolijo. Porque independiente que no se va a ver una vez que yo jale, quiero que igual quede bonito, ¿ya? Me voy hasta más o menos 3 centímetros de la puntita del zapato. Aquí yo estoy tratando de calcularle 3 centímetros al zapato y me voy a devolver, ¿ya? Me voy a devolver. Me devuelvo, chicas, y sigo haciendo la puntada hilván. Esto lo hago en el gorro igual, siempre lo he hecho. Quiero que ustedes, cuando me han visto, quiero que ustedes pongan atención a eso, porque la verdad de las cosas, esta puntadita que uno le puede hacer a ciertas partes de un proyecto queda bien bonito, ¿ya? Bien bonito. Entonces, tenemos lista la costura y ahora voy a recoger. Miren cómo queda al recoger, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Como yo dejé un excedente de hilo, voy a tomar acá mis dos hilos y voy a recoger. Le vamos a hacer un nudito, ¿ya? Le vamos a hacer un nudito, ahí, ahí, y vamos a cortar. ¿Listo? Y quedó la forma del zapato que ya tenía listo. Muy difícil, para nada, ¿cierto, chiquilla? ¿Quién me está saludando? Me dice, hola, bella. A ver, ¿quién me saludó? A ver, hola, bella. ¿Quién me dijo hola, bella? No estoy viendo todos los comentarios, chiquillos, porque estoy trabajando, ¿ya? Así que si alguien me saludó por ahí y me dijo bella, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sigue ahora? Yo voy a tomar a mi duendecito. Ya, voy a hacerlo mirar para mi ladito porque quiero enfocar bien esto. Voy a abrir aquí mi algodón. Voy a abrir mi algodón. Le voy a dar espacio. ¿Ya? Ahí, bien abiertito ahí. Y voy a hacer pasar la piernita. ¿Ya? Y vamos a tomar aquí con unos alfileres. Vamos a tomarlo con otro color para que se note. Ahí voy a tomar este otro lado, ya vamos a introducirlo ahí, ahí vamos acá y vamos allá. Entonces fijo mi otra parte que tengo atrás también con un alfiler. Y esto ustedes lo cosen o le pasan la silicona. Yo en este caso voy a tomar mi pie y lo voy a coser. ¿Ya? Quiero que quede prolijo. Independiente que no se va a ver. ¿Ya? Ahí. Vamos ahí. Vamos ahí a poner nuestra piernita. ¿Ya? Miren, aquí se hizo un nudito. Vamos a hacerle otro acá.
Buenas noches. Hola, profe Marcela, ¿cómo le va? Saludos a Argentina y cariños especiales para usted. Lucy Molero Páez, muchas gracias. Saludos a Perú. Muchas gracias. Entonces, yo voy a coser mi pies con el zapato, ¿ya? No quiero pegarlo, ¿ya? Porque quiero que se vea más prolijo. Vuelvo a insistir, chiquilla. Yo cuando pego, siempre echo poquita silicona porque después yo repaso mis trabajos y los entrego cosiditos, ¿ya? Las partes, sobre todo las partes que se ven, ¿ya? Hay que tener ojo con eso porque, como les vuelvo a repetir, la silicona de repente nos juega malas pasadas, ¿ya? Entonces, vamos ahí y nos vamos a dar un tiempito de coser, ¿listo? Y vamos. Sigo yo por todo el contorno de mi pie con mi zapatito y vamos pegando lo que es la pierna. ¿Ya? Acuérdense que la costura tiene que quedar hacia atrás. Si no les queda tan atrás, no importa, pero que quede atrás. ¿Ya? Vamos ahí. Y vamos. ¿De qué tela es qué, hija? A ver, ¿qué tela es la que me estás preguntando? A ver. La del zapato. Gloria, vamos, ¿no? La muchas gracias. Carol. Ah, es una lycra. Es una lycra sintética, se puede decir. ¿Ya? Que es como para polera, chiquilla. Solamente da para un lado y muy poquito. Muy poquito, da muy poco. ¿Ven? Entonces yo acá ya estoy llegando al final de mi costura. Vamos a rematar para acá y vamos a rematar para allá. Y ya estaríamos listos. Listo, ahí estamos. Ya tengo mi primer zapatito. Él se da gira aquí con su. Ya tenemos listo nuestro primer zapatito, ¿ya? Ahora vamos por el segundo. Estas son de polera chiquilla, se ve mucho en polera, ¿ya? La lycra esta, ¿ya? Inclusive se ve en ¿cómo se llama? En vestidos chiquillas también que se usan ahora, ¿ya? Estos vestidos que son medio sintéticos también se ve así, pero es una lycra porque estira para un ladito, ¿ya? Y es muy delgada, es bien finita. Es una tela bien dócil para trabajar. Encontré aquí estos colores y estoy tratando de darle un matiz que se vean diferentes, ¿ya? Que se vean diferentes porque de repente uno recurre siempre a las telas de Navidad. Y resulta que un duendecito también lo podemos hacer de tela que tenemos por ahí guardadita. En este caso yo ocupé hasta la anilla. Esa es la anilla que se hace los chaquetones, ¿ya? Que se hacen las faldas, abrigos, Montgomery. Todas esas cosas que ustedes de repente ven por las calles ahí, unos abrigos hermosos que son de la anilla. Yo trabajé también acá la anilla en el pantalón de este duendecito, ¿ya? Así que vamos aquí, yo ya estoy o sea, cosiendo la parte del piececito, ¿ya? Del piececito a la pierna del duendecito. ¿Por qué? Porque quiero que quede más prolijo, nada más que por eso. Y porque me quiero que me dure, porque resulta que la silicona, si ponen un duendecito a la calor, de repente se despega, chiquilla. Ojo con el sol también y dónde ponen sus trabajos, ¿ya? Porque dependiente las telas se queman con el sol. Siempre cuando quieran arreglar un jardín con duendecitos, pónganlo a la sombrita, ¿ya? Ahí vamos. Ahí. Entonces, terminamos ya el segundo piececito, miren, ahí está quedando, ¿se fijan? Y ahora vamos a la parte superior del zapato, ¿listo? Voy a girarlo para acá para que ustedes vayan viendo, ahí se ve, ¿cierto? Sí se ve.
¿Qué hice yo? Le hice una lengüita, ¿ya? Al zapatito. Y voy a hacer lo siguiente. La parte naranja, ¿ya? La voy a hacer que me mire a mí. Entonces, ¿qué hago acá? Tomo mi zapatito y lo vamos a cruzar ahí. Vamos ahí. Vamos acá. Y lo vamos a cruzar aquí. Ahí. ¿Qué voy a hacer yo, chiquilla? Vamos a ponerle un poquito de silicona en la parte de adelante y en la parte de atrás, ¿ya? Así lo vamos a fijar. Yo aquí voy a tomar la mitad, mitad, ¿ya? Mitad, mitad. Voy a hacer un pequeño quiebre y vamos a pegar en la parte de atrás de nuestro zapatito. Y una partecita de la pierna. Voy a ubicar aquí mi parte superior del zapatito, ¿ya? Vamos a cargar acá, ¿ya? Ahí se ve, chiquilla. Ahí lo que estoy haciendo, esta es la parte del talón, ¿ya? Ahí voy a sostener aquí un poquito con un poquito de silicona, solamente un poquito, como 1 centímetro. Me tiene que quedar libre la parte de arriba, ¿ya? Ahí. Muy poquito. ¿Qué voy a hacer? Voy a girar mi zapatito y me voy acá. Vamos a cruzar la parte delantera, ¿ya? Ahí. Vamos a abrir un poquito la parte superior del zapato y le vamos a poner un poquito de silicona ahí, ¿ya? Muy poquita, muy poquita. Lo mismo a este lado, chiquilla. Muy poquita. Es simplemente para que me sostenga esta parte y no se me corra. Aquí ya tengo listo, voy a cruzar y voy a aplastar aquí, voy a apretar con mis dedos, ¿ya? Y vamos a dejarlo ahí en espera un ratito. ¿Cómo va el zapatito? ¿Les parece muy difícil? Muchas gracias, Luisa RZ, por el aliento a que compartan. Gloria González lo está viendo. Gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Seleni, besito, mi Yuyita. También besitos. Alejandra Guevara, muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso trabajo, me dice la Rosita María. Rosita María, anda a la playa. A disfrutar, niña. Entonces ya se pegó, por lo tanto hago lo siguiente. Voy a tomar acá mi parte superior, ya, y voy a un pichintún chiquitito de silicona y voy a cargar, ya, ahí, nada más que ahí, listo. Una vez que yo tengo logrado esto que se pegó aquí, vamos a doblar esta partecita y va a quedar de esta forma su zapatito. Ya les muestro cómo queda. Por mientras yo le hice una hebilla de paño Lenzi, ya tiene unos destellos, ya vamos a ver si pegó y pegó. ¿Qué voy a hacer yo, chiquilla? Voy a pegar esta hebilla aquí con silicona y la vamos a adornar. Esta la hice en tela doble de paño Lenzi, ¿ya? Ahí y ahí. ¿Listo? Y volvemos y vamos a lo siguiente. Yo encontré unos botones de corazón, ¿ya? Esto. Y le voy a poner acá. Le voy a pegar encima de la hebilla. Encima de la hebilla. Para que resalte buscándole la combinación que tiene el pantalón, su blusa y su piernita, ¿ya? Con su cuerpo. Ahí está quedando la idea, chiquilla. ¿Les parece bien? ¿Está bonito? ¿Está difícil? Cuéntenme, díganme. ¿Ya? Ahí. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Se ve? Ahí. ¿Listo? Ahora continúo con el siguiente. Hago exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué hago? Tomo, voy a dividir aquí en dos
y ahí y hago un pequeño quiebre, y esto es lo que me indica, ¿ya?, la parte donde es la parte de atrás, ¿ya? Por lo tanto, una vez que yo ya tengo listo, indicado eso, recuerden poner un poquito de silicona como a 2 centímetros, más no, porque recuerden que esto va dobladito, ¿ya? Esa lengüita que va ahí arriba se dobla. Vamos a echar silicona a este otro lado, por todo el contorno, entre la orillita de la pierna, ¿ya?, y la orillita de la lengüita que lleva arriba del zapatito, ¿ya? Ahí. Ahí. Entonces, una vez que yo logro esto, lo cruzo. Ahí. Cruzadito. Vamos a pegar acá para que quede bien bonito. La silicona muy poquita. Pero cuando es poquita tiene que estar muy caliente, ¿ya? Para que pegue de una vez por todas. Ahí. Y no se despegue, ¿ya? Dice Leni, gracias. Ahí. Ahí vamos. Ya se pegó. Vamos a recortar este hilito que hay aquí. Y seguimos, chiquilla. Me disculpan si no la saludo a todas, chiquilla. Estoy concentrada para que no se me pase el tiempo, ¿ya? Y ya. Entonces, como ya tengo listo, pegadito, ya pegó por todo el contorno, doblo, ¿ya?, la parte superior de mi zapato, ¿ya?, haciéndole esa vueltita, ¿sí? Y vamos a pegar la siguiente hebilla. Acuérdense, esta es una hebilla de pañolensi, no nada de otro mundo. Dibujé un rectángulo, ¿ya? Dibujé un rectángulo y le hice la parte interna, ¿ya?, cortándole también, dejándole un margen como una ventanita, y quedó la hebilla. Pongo mis corazones de botón. Aquí vamos ya listos ya a tener esta parte del duendecito lista. Espero que no se me salga para que sigamos viendo acá. Entonces, mire, chiquilla, así ya está quedando la parte del duendecito, la parte de abajo, ya las piernitas. ¿Qué les parece? Chiquilla, les pido que por favor compartan la página. Recuerden que es el mejor regalo que le pueden dar, porque está de aniversario, ¿ya? No se olviden de la Cecilia, gracias, amiga. Ahí está. Entonces ya tenemos ya el duendecito, parte desde abajo, lista, churrines listo, camisa lista, y ahora vamos a cruzar lo que es los tirantes, ¿ya? Los tirantes. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a hacer una chulería, como se dice, y es lo siguiente. Vamos a hacerlo bien. Ahí. Vamos a doblar ahí. Y le vamos a hacer a la cintura un nudito para hacerle un caché especial a la pechera. ¿Listo? Y vamos a cruzar. ¿Ya? ¿Se fijaron? Hice un nudo y quedó esa forma. Él es un duendecito, por lo tanto, el duendecito se viste súper, súper así, él a su moda, a su pinta, como se dice. Ahí y ahí. Miren cómo quedó el efecto de la pechera. ¿Les gusta? Muchas gracias. Gracias por compartir, chiquilla. Les agradezco. Hola, Sorayita, ¿cómo te va? Buenas noches. Ana María Rivera de Perú, muchas gracias. Colombia, Eudenis Ferreira, muchas gracias, bienvenida. Ana María Rivera, buenas tardes, gracias, muchas gracias. Sí, la carita ligerito va a salir la carita, así que no te preocupes. Yamile, muchas gracias desde Río de Janeiro, buenas noches, gracias por estar. ¿Listo?
¿Se fijaron en lo que hice? Le hice un nudito y le di un efecto especial a lo que es la pellerita. ¿Listo? Siguiente. Vuelvo hacia atrás, miro hacia atrás, vi y hago exactamente lo mismo. Otro nudito, ¿ya? Otro nudito. Y este nudito lo vamos a acomodar un poco más arriba. Y voy a dejar caer, ¿ya? Voy a dejar caer los tirantes. ¿Listo? Así, ¿ya? Vamos a pegar con silicona, ¿ya? Un poquito, porque como les digo, yo voy a hacerle su costura después. Vamos acá. A mí me gusta repasar después las costuritas y todo, dejar como corresponde. Listo. Y tenemos listo ya a nuestro duendecito con su pantalón y pechera. ¿Listo? Miren, el efecto queda atrás, queda así, ¿ya? Queda con su nudito y cuelgan sus tirantes, ¿ya? Y la parte de adelante queda también de la misma forma, pero el nudo más abajito, cerca del pantalón, ¿listo? De la cintura del pantalón, ¿listo? Vamos a pegar bien acá, porque yo le eché muy poquita silicona. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Tomo mis botones y se los voy a pegar en la parte delantera, ¿ya? Solamente en la parte delantera. Yo encontré dos botones. Si ustedes quieren pegarle otros dos botones atrás, lo hacen, ¿ya? Pero a mí me pareció que estos botones son muy grandes, entonces dije yo, voy a hacerlos resaltar adelante. ¿Listo? Vamos a echarle silicona a este otro lado. A este otro botón, ¿ya? Ahí. Y vamos a pegar. ¿Listo? Ahí. Yo voy a tomar aquí, voy a hacer presión con mis dedos. ¿Listo? Y ahí va quedando. Miren cómo está quedando este chiquillo. Gracias a todas las que están ahí compartiendo. Muchas gracias. Giselle, hola, ¿cómo te va? Anita, ¿cómo te va? Qué bueno que están apareciendo. Mi Susana RB, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí vamos. ¿Les gusta cómo está quedando? Miren qué pechocho. Miren. Ahí está. Ahí va quedando este duendecito borrachín, le puse yo. Ahora ya, chiquilla, nos vamos a la otra partecita, que es la manito. Ya, vamos a dejar de lado. Yo tengo mis guantecitos y vamos a rellenar. Vamos a rellenar muy bien rellenito. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias, chiquilla. Y vamos a rellenar solamente hasta aquí, la partecita de la muñeca del guantecito. ¿Ya? Solamente hasta ahí. ¿Qué voy a hacer? Recuerden siempre mirarse sus manos, por dónde van los dedos, lo mismo hacia los muñecos, ¿ya? Ustedes, cuando tengan dudas de cómo van las manitos, los deditos, ustedes fíjense en su propio cuerpo. Nosotros somos el ejemplo de estos muñequitos, ¿ya? Y vamos al siguiente paso. Abro acá, ¿ya? Y vamos a echar silicona, ¿ya? Silicona. Y lo vamos a pegar aquí al bracito. Espérense a ver. Voy a correr para atrás esto. Y vamos a fijarnos cómo va la manito. Y esta manito va así. ¿Qué hago? Estiro la parte del guantecito. Ahí. Bien puestecito. Y le vamos a pegar con silicona, ¿ya? Vamos a dejar ahí. Vamos a recoger un poquito para arriba su camisa. Y vamos acá. Vamos a pegar en ambos lados, solamente un poquito, ¿ya? Ahí. Tengan cuidado con la silicona, no se vayan a quemar. Y ya tenemos listo la manito. Ya tenemos lista la manito, lo vamos a cubrir con su camisa. ¿Ya? Ahí. El alambre nos va a dar la manera de poderlo
mover, ¿ya? Vamos al segundo, para el segundo guantecito, ¿ya? Y vamos acá. Gracias, Nancy Peralta, muchas gracias. Volvió a compartir, muchas gracias, mi Noemí. Ahí. Y ahí. Recuerden, para las chicas nuevas, tengo grupo de seguidoras, las que me acompañan, las que son de mi grupo de apoyo, se llama Las Colibrí Crujientes. Si quieren participar y estar en ese grupo, bienvenidas sean, me llaman o me mandan un mensaje, un audio, lo que sea, me mandan a mi WhatsApp personal y yo, si quieren participar y estar en el grupo, me lo hacen saber y yo las ingreso. También tengo un grupo de retos, que son retos pequeñitos, cositas muy fáciles, nada de elaborados, muy fáciles de realizar. También, si quieren participar, me lo hacen saber, ¿ya? Entonces, vamos con la otra manito, vamos a dejar en espera, vamos a recoger la camisa, voy a tomar bien esto y vamos a introducir nuestro guantecito, ahí, y vamos. Vamos ahí. Voy a recoger lo más que puedo. Y vamos al siguiente paso, que es el agregar un poquito de silicona en una partecita del guante y por la parte interna del brazo, debajito del guantecito, le ponemos otro poquito de silicona. Y con eso basta y sobra, chiquilla. Bajamos la manguita de la camisa, lo acomodamos ahí. Y ya tendríamos listo lo que es su bracito con sus guantecitos. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Les gusta? ¿Cómo está quedando? ¡Ay, Erika! Gracias. ¡Hola, Sofía! ¿Cómo te va? ¡Buenas noches! Hey, Heidi, creo que es. Sí, Heidi. Uy, gracias. Sí, si quieres participar en el del grupo de las Colibrí Crujientes, me lo haces saber a mi WhatsApp personal. +569-7474-7766, ¿ya? +569-7474-7766, ¿ya? Ahí me lo hacen saber. Gracias, le está gustando, ya. Ahí vamos, pues. Ya, entonces, tenemos ya prácticamente a nuestro duendecito casi listo, pero faltan los detalles. Ahora nos vamos derechito a lo que es la cabecita. Poner atención, y antes de la cabecita me falta un detalle. Yo corté dos círculos, los rellené e hice dos borlitas de esta, ¿ya? Esta borlita la vamos a pegar en la punta del zapato, ¿ya? Mientras se pega acá, listo, yo voy a echarle silicona a este, ya, y vamos a pegar en el otro zapatito. Ahí, vamos a mantener ahí muy bien pegadito. Después yo, como les digo, vuelvo a revisar mi trabajo y le echo una costurita, ya, porque no me confío de la silicona para nada del mundo. Siempre es muy bueno trabajar con ella, pero me gusta echar una repasadita. Y bueno, ahí están sus zapatitos. ¿Qué les parece? El duendecito sí es grande, mide como 60 centímetros. ¿Ya? Pero sentadito no mide tanto. Mide como 35, 40 más o menos. ¿Listo? Ahí está, ya para que ustedes vean cómo está quedando. Hola, Patricia, gracias. Muchas gracias, Zenaida Blanco, muchas gracias. Desde Italia. Uy, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Uy, italiano no sé mucho. No sé mucho, bueno, no sé, parece que es buonasera, algo así. No sé, muchas gracias. Eres de Colombia, Heidi. Muchas gracias. Ya, padrísimo, me dice el profe. Hoy está el profe ahí, gracias. Bueno, y ahora vamos, chiquilla, a lo que nos
a lo que siempre vamos con lo principal, que es nuestra carita, ¿ya? Les voy a hacer una carita sin nariz. La nariz va a ir al final, ¿ya? Esta vez vamos a hacer la carita normal, pero sin nariz. ¿Por qué? Porque ya luego van a darse cuenta por qué razón. Voy a ubicar una nariz ficticia, que es el centro, ¿ya? Que es el centro. Vamos a correr aquí al duendecito. Y vamos a mirar bien, que quede centro-centro. Voy a mirar bien para yo poner después las puntadas de mis ojitos. A un dedito, ¿ya? Y a un dedito de arriba del alfiler voy a poner mi primer ojito. Lo mismo en el otro lado. Esto lo repito y lo vuelvo a repetir porque todavía hay algunas chicas que no se atreven. Después de la nariz que tengo ficticia, voy a con tres dedos hacia abajo y vamos a irnos en línea del ojito hacia abajo y me voy a correr medio centímetro más porque lo quiero hacer con una sonrisa grande. Vamos acá, Cecilia Salas, hola, ¿cómo está? Y nos vamos acá. Voy a mirar muy bien y me voy a bajar un dedito más. Me voy a bajar cuatro deditos. Quiero que mi boquita quede lo más amplia posible. Ahí, ¿ya? Del punto del ojito hacia abajo derechito y me corro un centímetro más para hacerle una boca más grande. ¿Listo? Nos vamos. Atención a las que se están atreviendo, ¿ya? Si ustedes quieren enrejillar, enrejillan al tiro para que no se les salga el algodón, aunque no se les va a salir, cuando quede bien relleno, no se va a salir, ¿ya? Yo voy a pasar a las puntadas y ahí luego vamos a enrejillar terminando el trabajo. ¿Listo, chicas? Entonces, me voy desde la parte de atrás, yo ya tengo rematado aquí, me voy desde la parte de atrás al ojito, ¿ya? Vamos a hacer de ojito boca tres puntadas, ¿ya? Si no, una vez que yo jale y quede bien, quede fija la puntada, no le hago ninguna puntada más y me paso al otro. Si llega a quedar suelto, que se suelta la puntada, vuelvo a hacer otra puntada más. Y si vuelve a suceder lo mismo, vuelvo con una quinta puntada. Así ya se logra el objetivo, ¿listo? Debería quedar bien con tres. Me voy desde el ojito al levantando algodón, ¿ya? Levantando algodón a la parte externa de la boca, ¿ya? Luego, desde la boca, me voy de nuevo ahí al ojito. Vuelvo, chiquilla, del ojito, ¿ya? A la boca y vuelvo al ojito. Terminamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a jalar. Ahí soltó, ¿se fijan? Está apretado, pero no tanto, así que voy a hacer otra puntada más, ¿ya? Ahí era lo que les explicaba. ¿Listo? Vamos ahí y vamos acá. Y ya quedamos. Ahora ya quedó fijo. ¿Listo? Ahora, del ojito me voy a la parte externa de la boca. ¿Ya? En diagonal. Y hago exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahí. Vamos ahí. Y voy a repetir la misma puntada. Recuerden, tres veces. Si les resulta la tercera, perfecto. Si no, vuelven a hacer una puntada más. ¿Ya? No hay problema. No le tengan miedo al faccionado. No es difícil. Ahí. Quedó perfecto. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? ¿Ven? Ojito y boca. ¿Listo? Voy de inmediato, voy a bajar
aquí. Voy a hacer un remate aquí atrás. Y me voy a hacer los puntos de la boca. Le vamos a hacer boca. Ahí me voy medio a medio de la boca. Medio a medio de la boca. Y con mi aguja voy a levantar algodón para formarle el labio inferior. Vamos a levantar aquí. Y vamos a ponerle el alfiler. Quedando los dos puntos. ¿Se ve? Ahí. Ahí están los dos puntos. ¿Qué hago yo? Me voy por la parte superior del labio. Saco mi alfiler. Listo. Y me devuelvo. Ahí. Vamos ahí. Ahí. Vamos ahí. Tres veces. Y vamos. Vamos ahí. ¿Qué sigue? Vamos ahí. Y vamos a hacer la otra puntada, cosa que el labio me quede como yo quiero, firme, ¿ya? Ahí. Listo, y ahí quedó nuestro labio, ¿ya? Luego tomo esa puntada, paso por ahí mismo y me voy atrás. Y voy a enrejillar. Voy a enrejillar. ¿Ya? Por todos laditos acá, sin apretar la costura, ¿ya? El enrejillado que quede sueltito, ¿ya? Ahí. Vamos ahí. Y vamos. Vamos. Listo. Quedó ya nuestro duendecito. ¿Qué vamos a hacer? El maquillaje, como siempre les explico. Vamos a todas las partes donde se unió con la costura. Vamos a remarcar ahí con el pincel, ¿ya? Y vamos a marcar ahí para que no se vea el hilo blanco, ¿ya? Vamos a remarcar acá. Ahí. Y ahí. Listo. Le hice profundidad ya a su carita. Vamos con el siguiente paso, que es tomar mi brochita. Y vamos a pintar muy, muy bien los cachetitos. Ahí. Y ahí. Vamos a pintarlo bien, 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 bien maquillado. Ya, vamos a maquillar muy bien. Y estaríamos. Listo. Ah, me falta los labios. Vamos a marcar los labios. Maquillar bien los labios. Y ya tendríamos listo nuestro duendecito. Ya. Ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar mi lápiz y vamos a remarcar lo que es pestañas. ¿Ya? Ojo con las pestañas, chiquillas. No sobrecarguen el lápiz para que se vea tan oscuro o tan gruesas las pestañas. Háganlo fino, ¿ya? Háganlo fino, chiquillas. Traten de que el lápiz no sobrecargar tanto, ¿ya? Tenemos listo ahí. Y nos vamos, chiquilla, al otro paso. Yo tengo una nariz que estoy faccionando y la estoy faccionando aparte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les cuesta mucho faccionar aquí directo. Por lo tanto, yo hice un círculo redondo, una pelotita redonda, e introduje dos alfileres, ¿ya? Voy a poner este otro alfiler acá, ¿ya?
introduje dos alfileres y estoy haciendo esta puntada, ida y vuelta, ya, ida y vuelta, para hacerle lo que son las fosas nasales de nuestra nariz. Voy a apretar, tres veces lo tienen que hacer, yo le había hecho ya dos puntadas, y van a sacar un poquito hacia afuera, ya, que quede un poquito así como con esta forma, ¿listo? Voy y me voy en forma diagonal al otro punto de la nariz, saco mi alfiler y me voy a hacer lo mismo, chiquilla. Hacia atrás y di vuelta tres veces. Va una. Esta nariz, chiquilla, es más fácil hacerla afuera para las personas que les cuesta faccionar en la misma carita. Entonces, chiquilla, yo ya tengo listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a abrir un poquito de algodón y quedó lista mi naricita. Miren, ¿ven? Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Paso por detrás, bajo y hago mi remate. Esto tiene que quedar no tan duro el relleno de la naricita. Ojo con eso, ¿ya? Aquí voy a rematar. Y vamos ahí. Listo. Termino. Y ya tengo listo lo que es mi nariz. ¿Qué voy a hacer antes de ponerla en la carita? Voy a maquillar las partes donde hice la costura. ¿Ya? Y va a quedar una naricita así, achatada, ¿ya? Por ambos lados, miren. ¿Ven? ¿Listo? Y ahí, ¿se fijan? Esta parte, chicas, yo la levanto un poquito para darle esta parte de arriba de la nariz, ¿ya? Ahí, y miren cómo queda, ¿se fijan? Listo. Cualquier duda o consulta con respecto a la nariz, no tengo ningún problema de explicárselos en mi WhatsApp personal. Les hago un pequeño videito y no tengo ningún problema. Voy entonces, chicas, a maquillar bien mi nariz, ahí dejando unos espacios en blanco, y vamos a seguir. ¿Qué hago yo ahora? Tomo mi nariz que puse de apoyo, más que nada para saber dónde va, y vamos a poner silicona en esta parte de donde va la costura de nuestro círculo, ahí, y la vamos a introducir aquí. Voy a aplastar muy bien, y después suelto, antes no lo hago. Ahí, ya pegó bastante bien y miren cómo queda mi naricita. ¿Se fijan? ¿Les gusta? Fácil de hacer esta nariz, no cuesta para nada, así que chicas, háganlo. Cuando no puedan faccionar una carita, hagan la parte, queda preciosa la nariz, queda hermosa. Voy a ponerle ojitos color café, ¿ya? Vamos a pegar acá y vamos a pegar acá. Si no tienen, o sea, si quieren o prefieren, lo pueden pegar con silicona fría, ¿ya? Se demora más en pegar, pero se pega. Y si no, lo hacen con cola fría caliente, como la de la cola, o sea, perdón, la silicona caliente, para que lo hagan directo. Pero ojo, no manchen la tela. ¿Ya? No manchen la tela. Cuando la silicona se enfría, ahí pueden sacar los desperfectos. Y ahí está, miren, la naricita de nuestro duendecito. Quedó una naricita diferente, como más de duendecito, ¿ya? Y más aplastadita. Tomo yo mi carita. ¿Y qué voy a hacer? Voy a presentarla acá en mi alambre. Aquí, en mi alambre, ¿ya? Con mi alambre yo puedo jugar con mi carita, lo puedo poner de ladito, como yo quiero darle el sentido a mi trabajo, ¿ya?
Hola Carmen Valmontín, gracias por estar. Karina Alsina, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Entonces voy acá, chiquilla, y yo voy a poner como de ladito mi carita. Mire, fíjense, mientras yo coso, la voy a poner de ladito como para darle, ¿ya? Como para darle un toque especial a su carita, como mirada más tierna. Entonces lo voy a poner así de ladito. Vamos entonces desde el cuello hacia la cabeza cosiendo, ¿ya? Desde el cuello hacia la cabeza cosiendo, ¿ya? Esto tiene que quedar muy bien cosido. Y vamos cosiendo todo el contorno del alambre, todo el contorno del alambre, ¿ya? Ahí. Todo el contorno del alambre para que quede nuestra carita firme. Nuestra cabecita carita, ¿ya? Porque aquí está la cabecita y la carita. Vamos ahí, chiquilla, por todo el contorno. Y vamos. Ahí. Ahí. Y todo el contorno lo vamos cosiendo. Ya estamos en tierra derecha ya con nuestro duendecito para que ustedes vean que no es nada de difícil hacerlo. Con mucho cariño se puede lograr. Y vamos a terminar de coser acá. Voy a tomarlo así un poquito para terminar bien acá. Y vamos a rematar. Dígame, chiquilla, ¿ha sido muy difícil de entender? ¿Qué me dicen? Yo hice un duendecito para celebrar el aniversario de nuestra página aquí, de nuestra página querida, que nos invita a las manualistas, a las profesoras, a la artesana, como quieran llamarle, a estar y así nosotros mostrar nuestro trabajo. Así que la mejor manera de agradecer es compartiendo, chiquilla. Compartiendo a la página. Así crece, tiene más seguidores, tiene más gente que vea los en vivo de las profesoras y también de pasito donde conocen mi trabajo. Listo. Vamos entonces. Gracias, gracias Gloria. Entonces, ven, ya lo puse en su cabecita, estamos listos. Y ahora, chiquillas, vamos al pelito. Vamos al pelito. Primero que nada, yo voy a cortar aquí, ya, un poquito. Vamos a cortar y vamos a hacer una leve chasquillita. Ojo con cortar mal la piel, se corta por encimita, ¿ya? Para que no se corte el pelo. ¿Ya? Ahí. Vamos a dejar de ladito. Y aquí queda perfecto. ¿Ven? Aquí no se escapan los pelitos. Ahí. Le vamos a dar un toque a este chiquillo. Lo vamos a poner un poco chasconcito. Vamos a redondear estas puntas, las que están acá, para que no se vea feíto. Siempre por encimita. Vamos a redondear las esquinitas. Ahí. A ver si salen pelos. Nos sale un poquito nomás. Ahí redondeamos las esquinitas y ya vamos ahí. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar con silicona. Voy a mirar acá para que me quede bien. Ahí, ahí. Y ahora ya sé dónde lo voy a ubicar. Y le vamos a pegar silicona. Primero tienen que siempre mirar dónde van a ubicar la parte de su pelito para que les quede bien, ¿ya? Ahí vamos.
Y miren, ya tenemos la primera parte. La segunda parte es su barbita, ¿ya? Su barbita. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Voy a botar aquí a mi duendecito, ¿ya? Y vamos a pegarle su pelito. Recuerden, chicas, que tiene que ser al lado revés, ¿ya? Para que quede bien, ¿ya? Quede bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijamos primero. Ahí vamos a hacerle la hendidurita. Ahí y ahí. Siempre ahí, chiquillas, ¿ya? Ahí. Para que su pelito quede como corresponde. ¿Ya? Ahí voy. Ya lo tengo presentado, más o menos cómo va a quedar. ¿Listo? ¿Se ve? Hola, Bertita, ¿cómo te va? Y voy a lo siguiente, chiquilla. Vamos a ponerle silicona a nuestra pistola y vamos a pegar acá por todo el contorno de la carita. ¿Qué voy a hacer? Acercar el pelito. Vamos a acercar el pelito. Voy ahí. Vamos acá. Por todo el contorno de la carita. Por debajito de su perita. Y vamos a seguir aumentando hacia arriba. Vamos paso a paso. Tranquilamente. Sin que se manche con silicona su piel sintética. ¿Listo, chiquilla? Ahí. Voy a chasconear un poquito su barba. Y voy a aplastar con mis dedos. Ahí. Y sigo hasta llegar al tope arriba. Vamos ahí, chiquilla. Ahí. Recuerden, las personas que quieren estar en el grupo de retos, me lo hace saber. ¿Ya? Y por mi WhatsApp personal. Más 569-7474-7766. Llegué al tope, chiquilla. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a recortar el excedente de piel. ¿Ya? Y lo vamos a pegar acá. Recuerden que va en esa posición. ¿Ya? Ahí. Vamos acá, con mucho cuidado. Ahora lo voy a tomar y lo vamos a arreglar. Lo vamos a enchular a este chiquillo. Ahí. Lo vamos a enchular. Bien bonito. Listo. Vamos ahí. Y vamos. Vamos a pegar esta partecita. Y ya tenemos listo lo que es la carita con su pelito. Ahí vamos, chiquilla, con este chiquillo. ¿Qué les parece? Gracias, chiquillas, por incentivar a compartir a las chicas. Miren, ahí ya tenemos al duendecito borrachín con su carita. ¿Qué es lo que sigue ahora? Después vamos a dejar al último lo que es las orejitas, porque las vamos a ubicar una vez que tengamos lista el sombrero. ¿Qué hago yo acá, chiquilla? Vamos ahí, chasconearlo aquí un poquito. La parte de arriba del sombrero la dejo en polar, o la parte de arriba la dejo en la tela que lleva la camisa. En este caso, yo la voy a dejar hacia arriba para que no me haga el mismo juego con la camisa. Lo vamos a hacer con la parte color mostaza, ¿ya? Que le hace juego con sus guantes, mitones se le dice también, y con su zapato. Vamos entonces a poner por todo el contorno de atrás,
¿ya? Por todo el contorno de atrás, ya, ahí voy a fijar muy bien el ala. Ahí ya va tomando su efecto lo que yo quiero mostrarles y que me gusta que quede con efecto de alitas al viento, ¿ya? Ahí ya pegué acá, tengo listo. Ahí, a esta alita yo le hice un círculo pequeño, ¿ya? Si ustedes quieren se lo hacen, si no se lo hacen no importa, pero yo siempre se lo hago como para acomodar bien el alita, ¿ya? Y vamos ahí. Sigue el gorrito, la parte de arriba. Esta es una vez de la doble y sale el triángulo, ¿ya? Es un triángulo que va medio así en curva, ¿ya? Tomo y dejo la parte de la costura hacia atrás y de la adelante me va a medir mitad a mitad, me lo va a indicar la costura que lleva atrás, ¿ya? Vamos a enhebrar la aguja. Mi hilo es un poco grueso, chiquillas, por eso me demoro de repente en enhebrar la aguja. Ahí estamos, ya vamos a hacer nudito y vamos a trabajar lo que es el gorrito. ¿Cómo lo hago? Con una costura hilván más o menos a 15 centímetros, ¿ya? Vamos acá a 15 centímetros. Vamos, vamos. Porque yo quiero que este gorrito me quede caído, ya no lo quiero que quede levantado. Volvemos, como les digo, más o menos a 15 centímetros, costura hilván. Recuerden, chicas, la moldería va a estar a la venta, ¿ya? Consultas por interno, por favor, a mi WhatsApp personal. Las chicas de Chile ya saben, las que son mis seguidoras, el valor, ¿ya? Voy a recoger, chiquilla, igual como lo hice en los zapatos, así recogido. Y vamos a seguir. Muchas gracias. Margarita Sierra, hola, ¿cómo te va? Ahí, ¿eh? Vamos a... ahí. Y yo voy a cortar una sola parte. Una sola parte. Porque esta otra... voy a aprovechar de hacerle costura envolvente para no andar cortando la hebra. Costura envolvente por todo el contorno. Y vamos a cerrar un poquito, no mucho. ¿Qué voy a hacer, chiquilla? Hacer un círculo ahí, más o menos, no muy grande. Y vamos a cerrar acá. Le vamos a hacer un remate para que no se corra nuestro envolvente. Y lo dejamos listo. Tenemos aquí, chiquilla, listo nuestro gorrito. Solamente dejarle un pequeño orificio, no muy chico, más o menos como de 7 centímetros. ¿Qué hago acá? Voy a tomar mi algodón. Ahí. Veo a Elena Revelo. Muchas gracias, amiga, por estar ahí conectándote. Saludos cariñosos para ti, muchas gracias por estar. Y ahí. Ahí. ¿Ya? No quiero que se rellene mucho, ¿ya? Solamente ahí. ¿Listo? Vuelvo. A ver, ¿quién me está? Rocío Jaraba. Mi Carol Edith, gracias. Aurelia, muchas gracias. Alexi Barbarria, hola, ¿cómo estás?
Gracias, gracias, cariño. Gracias. Ella es de Puqueto. Ay, aquí sé que me pilló. ¿De dónde eres? Gracias, Dark Angelo. Su proyecto. Dice que es bellísimo mi proyecto. Muchas gracias. Vicky Cabrera, ahí también te vi. Gracias, Lacey Barria. Gracias, mi chiquillo. Entonces, ¿ven? Queda así el gorrito. Tomo mi duendecito y me voy a preocupar de pegar acá. ¿Listo? ¿Por qué no tiene que ir tan relleno para que no se caiga el gorrito y no ponerle tampoco alambre en esta parte? ¿Listo? Tomo mi gorrito y vamos a poner silicona. Aquí le vamos a introducir harta silicona. Y lo vamos a ubicar en la parte de atrás. Ahí. ¿Cómo va quedando? ¿Les gusta? Gracias. Gracias, Rosadelia. No te había visto. Disculpa, mi niña. Muchas gracias. Ustedes saben que yo hago con harto cariño estas cositas porque había que hoy día hacer algo diferente para nuestra página, ¿ya? Porque como ellos están de aniversario, yo quise hacer a Duende Borrachín, porque él va a cuidar el bar donde está el vino, ¿ya? Listo. ¿Se fijan? Así va a quedar. Tiene que quedar así, ¿ya? ¿Qué sigue ahora? Y ya estamos casi terminando. Seguimos con lo que es las orejitas. Yo hice dos orejitas a cada una. Le pasé zigzag, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a maquillar. No las rellené. No quise rellenarla. Quise hacer algo diferente. Más sueltecito. Más suelto. Uy. Vamos a maquillar en la parte interna de la naricita, o sea, perdón, de la orejita. Estaba mirándole la nariz, doble nariz. Interna de la orejita. Por los dos lados. ¿Ya? Solamente la parte interna. Para dejarles una orejita más country. ¿Ya? Le vamos a hacer maquillaje por los dos lados. Si ustedes ponen pintura acrílica, lo hacen con pintura acrílica, ¿ya? No hay problema. Seguimos ahí, bien maquilladas nomás, sin miedo. Y ahora vamos a ubicar las orejitas. ¿Por qué las dejé para lo último? Porque como tengo el sombrero, vamos a ver a nuestro duendecito. Y voy a, primero que nada, a presentar las orejitas. Y él va a llevar sus orejitas ahí. Me convencen, entonces voy a poner la otra orejita acá. Ahí y ahí. A ver cómo va. Acá era. Ahí y la otra ahí. Ya. Ahora van a ver. Recuerden que la orejita lleva una partecita más gordita, ¿ya? Y la parte más finita, ¿ya? La parte más finita la vamos a dejar para arriba mirándose, ¿ya? ¿Ya? Vamos acá a ponerle un poquito de silicona y las vamos a poner entre el gorro y el pelito que tenía nuestro duendecito. Ahí. Vamos a ayudarlo con un poquito de silicona, un poquito nada más, para que no se arranquen las orejitas. Lo mismo que dejé la parte más ancha para arriba. Y vamos a poner silicona en este ladito. Y le vamos a poner la orejita al otro ladito. ¿Qué vamos a hacer? Pegarle ahí un poquito para que sostenga con el gorrito. Voy a sacar mis agujas de apoyo. Y ya vamos con las orejitas. Me falta un solo detalle y estaríamos terminando. Chicas. Yo en esta ocasión voy a utilizar musgo. ¿Ya? Este musgo se encuentra al sur de Chile.
con un arbolito que se llama guaye. Es un musgo muy resistente, chiquilla. Dura años en los trabajos, años. No es como un musgo que venden que se hace polvo acá, ¿ya? Nada, dura mucho, 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 chiquilla. Entonces, yo voy a agregar musgo por todo el sombrero de mi duendecito, ¿ya? Este es el duendecito Borrachi. Recuerden que él va a ser el custodio del vino, ¿ya? Del bar. Él va a estar ahí en el bar cuidando a sus botellas de licor, de vino. Vamos ahí. Vamos acá. Vamos a pegar acá. Ahí. Por todo el contorno, chiquilla. Por todo el contorno le vamos a dar vida a este musgo en su gorrita. ¿Ya? Voy a mirar acá. Ahí. Ahí vamos. ¿Te gustó, chiquilla? Recuerden la moldería a través de PayPal si necesitan o les gusta alguna chica de afuera. Y también por Western Union, ¿ya? A las chicas de Chile, cuenta Ruth, ¿ya? No hay mayor explicación porque ustedes ya saben. Y estaríamos hablando con respecto a la moldería. Vamos ahí. Ya me falta poquito. Vamos a terminar con nuestro duendecito borrachón. Ahí. Terminamos. Y le vamos a poner unos adornitos. ¿Qué le voy a poner yo? Miren, encontré esta uva. ¿Ya? Es un adorno de uva. Y como él va a ir en el bar, le vamos a poner la uva. ¿Ya? Vamos a ver cómo la enganchamos aquí, para que vaya bien puestecita. Ustedes se van a dar cuenta de un detalle que es muy bonito a la hora de hacerlo para el bar, ¿ya? Que represente, ¿ya? Que él viene y es protector del vino. Y yo encontré este ramito de uva por ahí en mis cositas. Me encantó y me dio la idea de ponerlo en su gorrita. Ahí lo ven de lado. Ustedes pueden ver. Ahí. Y vamos a poner una callampita que es de madera. ¿Ya? Es de madera. ¿Listo? La vamos a utilizar y la vamos a poner acá. Para darle un toque mágico del bosque. Ahí. También tengo unas hojitas verdes de ramitos que se venden y le vamos a poner unos ramitas verdes. ¿Listo, chiquilla? Ahí, vamos acá a ponerle a este otro lado para darle un toque más de verde, ¿ya? Recuerden, chicas, que la moldería va a estar a la venta. Mi trabajo de hoy es a la venta porque necesito también recopilar dinero para mis materiales, ¿ya? Generalmente les regalo un moldecito, algo. Estoy haciendo retos para que se sientan gratificadas también de mi parte, haciendo cositas pequeñas, ¿ya? No costosas. Cositas que puedan hacer recicladas, ¿ya? Entonces, es mi manera de retribuirles también su cariño, su entrega, su apoyo, sus compartidos. Y vamos a terminar con una florcita que es una maravilla. La vamos a poner en este ladito. Ahí. Ahí está mi duendecito
borrachón. Así lo bauticé. Espero, chicas, que les haya gustado. Nada de difícil de hacer por lo que ustedes acaban de ver. ¿Ya? Y miren, chiquillas, les voy a dar la idea en dónde puede ir. Voy a subir algo acá. Si tienen un bar, pueden poner al duendecito al lado de un regalo, ¿ya? ¿Se fijan? Al lado de un regalito. ¿Ven? Ahí. Este era el trabajo que les tenía hoy día. Muchas gracias a todas. Gracias a la página artística oficial, Yulisa, Malú y a la otra chica, que se me olvidó el nombre, mil disculpas. Gracias por el apoyo, por el cariño. Bendiciones a todas. Y eso lo quería mostrar. Este era mi trabajo de hoy día. Mi duendecito borrachón. Él va a ser el custodio del vino, ¿ya? Para que ustedes vean que sí se puede lograr algo muy lindo. Así que gracias a todas. Besito. Muchas gracias por compartir. No sé a cuánto llegamos. No tengo idea. Así que si me pueden decir antes de cerrar el en vivo, sería maravilloso. A ver, ¿quién me puede decir? Gracias. Gracias, Aurelia. Isabel Tapia, ¿qué pasa, Isabel? Cuéntame, cuéntame. Dígame. Gloria, muchas gracias. Carolina, Anita, muchas gracias. ¿Cuántos compartidos llegaron, chiquilla? Muchas gracias, chiquilla. Recuerden, tengo dos grupos. Uno de mis seguidoras, Colibris Crujientes, si quieren estar ahí, son mi grupo de apoyo. Y estaríamos. 800 y tantos, dicen. Perfecto, chiquilla. Muchas gracias. Listo, les dejo cordialmente invitada a la que quiera participar en mi grupo, no tengo ningún problema, me avisan y yo las integro, ¿ya? Listo, así que muchas gracias, si alguien está interesado en este duendecito me lo hace saber, lo vendo con los moldes, ¿sí? También la moldería está a la venta, ¿listo? Si quieren el kit también me lo dicen porque tengo las telas para hacerlo de los mismos colores. ¿Ya? Muchas gracias a todos, gracias por compartir. Aquí se despide mi duendecito. Ahí está. Borrachín, ¿ya? Besitos. Gracias.